La concejal Marta Jaya, como parte de la Comisión de Transporte y Movilidad del municipio de La Tacunga, da a conocer el proceso de transición que vienen realizando los agentes una vez que la empresa de movilidad ya está asumiendo las competencias de sanciones de tránsito. Es por ello que ya se viene ejecutando acciones preventivas hasta el 25 de septiembre, con el objetivo que la ciudadanía evite sanciones de tránsito, pero en adelante los agentes actuarán acorde a la ley. Habíamos conversado con el señor gerente desde el 4 de septiembre, más o menos hasta el 25 de septiembre, se van a hacer de emitir boletas, digamos, o afiches preventivos para que un poco la ciudadanía se vaya sensibilizando y tomando en cuenta de que ya los señores policías ya no van a estar en el tema de tránsito, sino van a estar ya los señores agentes civiles de tránsito. Entonces, es el trabajo que en este momento se viene desarrollando de parte de movilidad, acompañados con los señores policías. Y ahora vemos, en estos días he podido evidenciar, yo sigo viviendo en la parroquia Tuacaso, de ahí no me van a sacar, y vemos que a partir de donde empieza el cantón La Tacunga, se evidencia de que están los señores policías acompañados de los señores agentes de tránsito, ayudando a guiarles, porque hay que estar claro también de que ellos no tuvieron... no están lo suficientemente capacitados, y eso nosotros lo hemos dicho con toda frontalidad también, hicieron sus 3 meses sí de cursos y los otros meses hicieron bajo plataforma, por eso habíamos solicitado al señor gerente de movilidad y obviamente también el señor alcalde solicitó de que se vea en estos meses desde que ingresamos, hacer de buscar capacitaciones para los agentes de tránsito, y ahora obviamente ellos con las capacitaciones, con lo que aprendieron dentro del curso, tendrán que ya ahora sí poner en práctica. La concejala exhorta a la ciudadanía a ser responsable de las acciones y cumplir las normas de tránsito. Sí, decirle a la ciudadanía, si queremos cambiar La Tacunga, si queremos un desarrollo de La Tacunga, sí necesitamos que todos nos pongamos la camiseta, que todos nos sensibilicemos para que luego no haya estas controversias de que después estemos pagando una multa porque estamos mal estacionados, porque no estamos haciendo caso a las señaléticas. Entonces queremos evitar, habíamos dicho también de que no queremos ser un ente sancionador, sino un ente regulador para que vayamos mejorando el tema de movilidad. Ya se ha suscitado casos donde los agentes de control han sido agredidos física y verbalmente. Creo que mutuamente necesitamos el respeto y, como digo, simplemente respetemos las señales de tránsito, estacionamos bien los vehículos y no va a pasar nada. Si hacemos bien las cosas, no pasa absolutamente nada. Pero si seguimos incurriendo, obviamente se va a caer en un tema de sanciones y multas. Me parece que es hace 15 días atrás que un agente fue agredido físicamente por una persona. No es el único, hay algunos que de forma verbal también son agredidos. Hace 15 días, de la misma manera, yo pasaba por la vía que es de la empresa eléctrica. Y pude presenciar los hechos de que sí hubieron también agresiones verbales hacia los agentes de tránsito. Entonces sí hacemos un llamado a la ciudadanía que mejoremos esta situación. A partir del 25 de septiembre, los agentes de tránsito ya no estarán en compañía de la policía, puesto que asumen por completo la competencia. Además, finalizó dando a conocer su punto de vista por el inicio de las cochas en la fiesta de la Mama Negra que inicia este viernes 8 de septiembre con el personaje principal. Sí, estamos ya de fiesta, empezamos ya las jochas, mañana es de la jocha al personaje de la Mama Negra. Como autoridades estaremos presentes porque es una fiesta tradicional y cultural de nuestro cantón, entonces vamos a estar presentes, pero siempre estamos diciendo claramente, no vamos a descuidar el trabajo que tenemos que hacer como concejales, seguiremos con el mismo dinamismo, pero aparte de eso nos daremos el tiempo también para estar en estas actividades.